Por supuesto, ¿dónde nos sentamos? Ahí tenemos alguna mesa de trabajo. ¿Están trabajando? No, no. Que ha sido tremendamente difícil conseguir y que él además va a explicar porque nos jugamos las democracias y la convivencia tal y como la entendemos en este momento, tan viejo absolutamente todo. Darles la bienvenida a Juan Fernando aquí a Recife y el que sabe que es tu casa. Gracias Alfredo por las palabras introductorias, pero sobre todo gracias a ustedes por estar aquí y por acogernos, por su hospitalidad en esta sede asociativa. Gracias por su trabajo, por su trayecto, por su compromiso. Y gracias por darnos la oportunidad de conversar. Migraciones y asilo, como saben perfectamente, migraciones y por extensión asilo, han pasado a ser competencia de la Unión Europea hace tiempo. Hace tiempo, 15 años ya, entró en vigor el Tratado de Lisboa en 2009. El asilo se establece como derecho internacional humanitario después de la Segunda Guerra Mundial y hay un convenio así llamado de Ginebra, que es un tratado internacional, el Convenio Europeo de Derecho de los Refugiados, para intuir las razones y los motivos por los cuales este asunto se ha vuelto tan difícil. Tan difícil. La Unión Europea campea un día antes un motor de su acción política y electoral y consiguientemente de la explotación. Fieramente contra esa visión refractaria y negativa del hecho migratorio. Usted debe recordar un millón de veces que la migración no es una mierda. Todas las personas que alguna vez llegaron migrantes a Canarias o a España y tienen nacionalidad española son europeos de un puerto entero. Como los que nacimos, de alguna manera activadas por una demanda interpuesta por una persona que no era europea. Quizá porque la perspectiva que tienen los países del norte, los que son fronterizos con Rusia con respecto a los que somos más próximos a África, o estamos asomados a la cornisa del Mediterráneo, es distinta. Son obligatorios para todos los Estados miembros. Estamos acá, somos el Parlamento Europeo. Parlamento Europeo lo estoy subrayando en todas las ocasiones, todos los días. No es ningún parlamento experimental ni secundario. Esto es el parlamento que asiste a los Estados miembros ante cualquier emergencia, ante cualquier objetivo que se permite financiar, pasar de la economía contaminante a la